A un error del piloto se le atribuye el impresionante choque que tuvo el gigantesco Boeing 777 de la TAM contra la pista del aeropuerto de Milán en Italia. Ya salió el reporte preliminar de la investigación y si te estás preguntando qué fue lo que sucedió, pues en este video te lo voy a explicar. Bienvenidos a una nueva entrega en este, el canal de la aviación, Capi Layton. Hola, 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 mis queridos aviadores de corazón. Bienvenidos a un nuevo video. Pues imagínense ustedes que la Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo, que se ha dedicado a investigar este impresionante incidente en Italia, ya entregó su reporte preliminar. Y lo que nos han contado es impresionante. Para empezar, repasemos qué fue lo que sucedió. Aunque esta noticia ya la había hablado antes en mi canal, ahora ya sabemos, debido al reporte preliminar, qué fue lo que sucedió con más detalles y más precisión. Un Boeing 777-300 de la aerolínea LATAM. Y hay que recordar que este avión es el avión bimotor o de dos motores más grande en operación con pasajeros al día de hoy, seguido muy de cerca por el Airbus A350-1000. Y que la TAM Brasil, subsidiaria del gigante aeronáutico sudamericano, pues opera varias unidades de este avión. Pues despegando del aeropuerto Milán en Italia, el avión tuvo un tail strike. ¿Qué es eso? Es cuando la cola del avión, la parte trasera, golpea la pista durante la maniobra de despegue. Aquí tengo el video y lo vamos a analizar en este mismo instante. Lastimosamente, la calidad gráfica del video no es la mejor. Aquí vemos cómo la cola golpea impresionante el piso. Miren todo ese polvero que deja, eso es pista y partes del avión que se van también quedando hasta que por fin, finalmente, el avión despega. Entonces, miren, él rota y cuando la cola pega con el piso, todo esto, o con la pista, el pavimento de la pista, esto se le llama tail strike. Miren que es mucho y finalmente el avión despega. Ahora, quiero recordarles que cuando yo digo rotar, rotar es la maniobra que ejecuta el piloto cuando coge los timones y lleva la palanca de los timones hacia atrás para indicarle la nariz del avión que suba. Ese momento en el que el avión sube y su llanta delantera o tren de aterrizaje delantero se despega del suelo de la pista y comienza a hacer este movimiento, a eso se le llama rotación. Y de hecho es una velocidad que se llama VR o VR, velocidad de rotación. Según el informe preliminar, escuchen esto, son 720 metros que dejó el avión marcado en la pista del aeropuerto de Milán. O sea, durante 720 metros estuvo la cola raspando o dándose contra el pavimento de la pista. Cerca de un kilómetro. ¡Qué barbaridad! Vamos a analizarlo por última vez. Entonces, ahí viene, comienza a rotar, eso es rotación, ahí rotó y ¡pum! La cola dio en la parte de atrás. Ya saben, 720 metros es todo este tiempo que el avión le está pegando con la cola a la pista hasta que finalmente el avión despega. Ahora la pregunta, ¿por qué se dio esto? Pues ya la investigación, el reporte preliminar nos acaba de decir que se dio por un error de los pilotos al insertar en la computadora de vuelo una información errónea y con unas velocidades inferiores a las que el avión necesitaba para despegar. Ahora me explico, cuando los pilotos preparan su vuelo, pues ellos insertan en la computadora una cantidad de datos importantes que ya les habían entregado desde una oficina que se llama despacho. Entonces, ellos insertan en la computadora de vuelo el peso que tiene la aeronave, cuánto combustible, cuánto peso en pasajeros y en maletas. Y luego también van a insertar las velocidades que esa oficina de despacho les dijo que tenían que tener para el despegue. Son tres velocidades, por eso hablo en plural. El B1 o B1, que es la velocidad de toma de decisiones. Luego el VR o VR, de la que ya les acabé de hablar. Velocidad de rotación, es cuando deciden llevar el avión al aire. Y luego el B2 o B2, que es una velocidad en el cual el avión entrega su mejor performance o rendimiento en el caso de perder un motor. Entonces los pilotos insertan esas velocidades. Ahora, esas velocidades se van a visualizar no solamente en la computadorcita donde ellos están insertando la información, sino también en las pantallas principales. En el Primary Flight Display, ahí ellos van a ver en la esquina superior izquierda esas tres velocidades de manera clara y precisa. Pero como les acabo de decir, el error estuvo en que insertaron unas velocidades más bajas de las que realmente necesitaban. El avión luego se dieron cuenta, por investigaciones y recreaciones que hicieron utilizando programas y software de despacho de aeronaves, que necesitaba una velocidad de rotación de 181 nudos. Pero ellos hicieron la rotación
32 nudos antes, o sea, a los 149 nudos. Y un tail strike es el resultado de tratar de rotar el avión, o sea, decirle al avión que comience a subir antes de la velocidad indicada. El avión necesitaba más velocidad para poder rotar de manera normal, pero lo hicieron aproximadamente 32 nudos antes de la velocidad indicada. Repito, por un error de inserción de datos en la computadora de vuelo. Ahora les quiero mostrar con mi simulador de vuelo una pequeña recreación, un más o menos de lo que sucedió para que ustedes lo puedan comprender mejor. Este es el FMC o la interfaz donde se introduce la información a la computadora de vuelo. Aquí podemos ver claramente las tres velocidades de las cuales les hablaba, el V1, el VR y el V2. Estas tres velocidades se van a ver claramente en el Primary Flight Display en la parte superior izquierda. Los pilotos colocaron toda la potencia y el avión comenzó a rodar, pero como lastimosamente tenía unas velocidades menores a las reales, pues los pilotos las ejecutaron, lo que finalmente llevó al tail strike. Para este ejemplo voy a tratar de rotar el avión más o menos a los 149 nudos, o sea 32 nudos antes, para que ustedes vean lo que sucede. VR, rotate. Noten ustedes cómo inmediatamente la cola pega contra el pavimento de la pista. Esto fue exactamente lo mismo que le pasó al avión de LATAM. Finalmente el avión se eleva, pero ya el daño está hecho en la parte de atrás de la cola. Es por eso que los pilotos tuvieron que regresar para aterrizar para poder revisar la integridad de la aeronave. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el responsable de esto? Porque recuerden, como ya les he dicho, las grandes aerolíneas como LATAM y muchas otras aerolíneas en el mundo tienen unas oficinas dedicadas al despacho de sus aeronaves. O sea, allí hay unos despachadores de vuelo, gente profesional que ha estudiado y se ha capacitado para poder entregarle toda la documentación de despacho a los pilotos. Los pilotos la reciben, la revisan, la firman y luego esa información que recibieron de la oficina de despacho es la que insertan dentro de la computadora de vuelo. Así que a primeras podríamos decir que despacho, la oficina de despacho tiene la mayor responsabilidad en esto y muy probablemente sí. Nosotros no podemos juzgar el trabajo de ellos, pero ya al menos el reporte preliminar nos dice que sí hay un error en la información que los pilotos le entregaron a la computadora y si ellos la pusieron es porque estaba en los papeles de despacho. Pero tampoco le podemos quitar del todo la responsabilidad a los pilotos, porque este informe preliminar ya nos cuenta que en la cabina habían tres pilotos y uno de ellos era piloto instructor del Boeing 777. O sea, alguien con mucha experiencia y mucho conocimiento de la aeronave. Pero a pesar de eso, colocó una velocidad, considero yo, muy baja para la rotación del avión, el VR de tan solo 149 nudos. Que para un avión tan pesado como estos y que sale con tanto combustible para atravesar todo el océano, volando desde Italia hasta Brasil, pues evidentemente es una velocidad de rotación bastante baja. No sé qué habrá pasado con estos pilotos que no notaron que la velocidad era baja, por lo que sin yo querer acusar responsables, porque eso a mí no me corresponde, no soy quien para hacer eso, pero pareciera a primera vista que hay una responsabilidad compartida entre la oficina de despacho y entre la tripulación del vuelo. El avión, después de haber despegado en esas condiciones, estuvo volando alrededor de 1 hora y 15 minutos, según nos dice el reporte preliminar, para poder botar combustible, consumir combustible, y volvió a aterrizar en el mismo aeropuerto con todos sus pasajeros sanos y salvos, gracias a Dios. 5 días después, el avión fue trasladado a Brasil, donde hasta el día de hoy sigue siendo arreglado, sigue en mantenimiento. Repito, hasta el día que grabo este video, y se espera que en los próximos días pues el avión pueda regresar a sus operaciones habituales. El error en la inserción de los datos arrojó como resultado que los motores estaban entregando el 56% de empuje. El avión estaba configurado con flaps 5 para el despegue, algo que es totalmente normal, pero lo que no era del todo normal era ese bajo empuje que estaban entregando los motores. Hay que decir que gracias a Dios este incidente no dejó más que daños materiales, tanto en el avión como en la pista, que quedó muy raspada después de ese impresionante tail strike y 720 metros de evidencia. Pero lo más importante es que son las vidas pues sanas y salvas, gracias a Dios. También recordarles que las grandes aerolíneas como LATAM pues tienen seguros que muchas veces cubren, me imagino yo, cubrirán este tipo de daños en los aviones. Bueno, esto que acabo de decir lo digo desde mi más profunda ignorancia, no entiendo cómo funcionarán los seguros de los aviones, pero lo que sí es que están asegurados y que lo más probable es que ahora la aerolínea se enfoque en tratar de entender cuál fue el error entre la oficina de despacho y la información que tuvo la tripulación de vuelo y lo que hicieron con ella. Así que ahí lo tienen, un
Tail Strike. Recuerden, este fenómeno se da cuando una tripulación de un avión intenta rotar el avión, o sea, llevarlo al aire, cuando este aún no ha alcanzado la velocidad óptima para irse al aire. Aún las alas no están generando la sustentación necesaria. Y por eso se da este impresionante fenómeno, que la cola golpea la pista. Y de hecho, también no les mencioné que quedaron restos del avión, varios restos tirados alrededor de la pista después de esta impresionante maniobra. Y no olvides, si te gustó este video, suscríbete, activa la campana, deja un poderoso like y un comentario para que el algoritmo de YouTube le muestre este video a muchas más personas como tú y yo que amamos la aviación. Nos vemos, queridos aviadores de corazón.